¿qué respuesta darán ustedes a mi pregunta? A saber si sí por fin se hará justicia con la señora Ghislaine Maxwell, la cómplice del pedófilo Jeffrey Epstein. Está hoy confirmado que el padre de Ghislaine Maxwell, quien presentó a Jeffrey, a su hija, era un destacado espía del Mossad de Israel. ¿Sí? Una confirmación adicional de la conexión israelí proviene de un libro reciente del ex oficial de inteligencia israelí, Ari Ben Menashe, que afirma que Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell estaban involucrados en chantajear a políticos prominentes por el gobierno de Israel y que trabajaba por la cuenta del Servicio de Inteligencia Exterior israelí, Mossad. Según Ben Menashe, los dos habían trabajado directamente para el gobierno israelí desde la década de 1980 y sus operaciones financiadas por el Mossad directamente y judíos estadounidenses, por supuesto, prominentes. Era una clásica, lo que se llama en el lenguaje de espía, trampa de miel, que usaba niñas menores de edad como cebo para atraer a políticos de renombre de todo el mundo. Los políticos fueron fotografiados y grabados en vídeos mientras estaban en la cama con las niñas. El príncipe Andrew, Inglaterra, Bill Clinton y Donald Trump fueron visitantes de la mansión de Epstein en Nueva York, donde se hicieron las grabaciones, bastantes. Mientras que Clinton sí, viajaba regularmente en el avión que se llamaba Lolita Express, el avión que Epstein usaba para transportar a sus amigos a su finca en Florida y a su isla caribeña privada, llamada por los isleños pedófilo. La isla la llamaban así, pedófilo. Con respecto a Maxwell y Epstein, nadie en el Departamento de Justicia parece querer hacer una pregunta simple y sencilla que aportaría una claridad significativa. Si se responde con honestidad, es evidente. La evidencia concluyente de que Jeffrey Epstein era agente de inteligencia israelí o incluso estadounidenses, bien, puede provenir de los comentarios del ex fiscal estadounidense en Miami, Alexander Acosta, cuando posteriormente fue absuelto por el equipo de transición de Trump. Se preguntó, ¿el caso Epstein va a ser un problema para las audiencias? Acosta testificó que solo había tenido una reunión sobre el caso Epstein. El acuerdo de abandono como uno de los abogados de Epstein porque le dijeron que retrocediera, que Epstein estaba por encima de su grado. Él declaró: me dijeron que Epstein estaba en el servicio de inteligencia y que debería dejarlo. ¿Por qué no hay nadie en las diversas agencias de inteligencia del gobierno o en los principales medios de comunicación interesado en lo que quiere decir Acosta? Incluso, sí sería fácil de preguntar, ¿quién le dijo que se retrocediera? ¿Y cómo se lo explicaron? La respuesta simple podía ser que Epstein era en realidad un espía israelí que se aprovechó de figuras importantes y que cualquier cosa que tenga que ver con él
estado judío, sin importar cuán apestoso es un tema político cadente y prohibido para la gente demócrata y republicanos, por igual, ahí están haciendo la paz. Si todo esto es cierto, nosotros, el público, no veremos más que un juicio espectáculo de Ghislaine Maxwell, quien afirmará revelando todo y nombrar nombres. Ella desaparecerá silenciosamente en el sistema de justicia y pronto será libre nuevamente, llevándose sus secretos con ella. Es así que a mi pregunta de si por fin se hará justicia con la señora Ghislaine Maxwell, la cómplice del pedófilo Jeffrey Epstein, la respuesta usted ya la conoce. Estemos atentos y al tanto de todo. Amigos, los invito a descubrir un vino que se remonta a las primeras viñas de la creación y que los monjes benedictinos de la abadía de Santa Magdalena del Barú, en Francia, hacen en la más estricta tradición respetando las reglas ancestrales medievales. Por lo que este vino es simplemente divino. Al beber vía Caritatis, me acerco a Dios.